Bien, y la candidata a la alcaldía del distrito de Colón por el partido Realizando Metas realizó una conferencia de prensa en el día de hoy. Para conocer los motivos de la misma, vamos con José Félix Ortiz desde la provincia de Colón, que nos tiene los detalles. José, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes de NET Noticias, José Luis Río y Yanni. Aquí en la provincia de Colón ha generado mucha suspicacia en la opinión pública, ya que el día 26 de febrero en el diario La Prensa se hizo una publicación en donde dice lo siguiente: el millonario presupuesto del alcalde Alex Lee, ¿dónde están los resultados? A raíz de esta publicación, la candidata del partido Realizando Metas, Lucomayra Díaz, ella realizó un panfleto donde sacó extracto de la publicación del diario La Prensa, donde señala lo siguiente: desde su llegada al municipio de Colón, Alex Lee ha manejado entre el año 2020 y el año 2024 un presupuesto de 211 millones de dólares, lo cual, de todo esto, parte del equipo del alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, presentaron una denuncia formal contra la candidata del partido Realizando Metas. La misma se basa en un hecho registrado en San Juan, donde en función de su candidatura repartían panfletos donde ellos dicen que se evidencian frases injuriosas y se utilizan fotos del candidato del Partido Revolucionario Democrático. Nosotros tuvimos acceso a la volante, pero en la volante no se ve el rostro del alcalde del distrito de Colón. El día de hoy, como ustedes observan en las imágenes, se realizó esta conferencia de prensa donde simpatizantes del partido Realizando Metas se pusieron un tape en la boca, que eso quiere entender que ellos lo quieren silenciar. Pero vamos a escuchar las declaraciones que manifestó Lucomayra Díaz de Burgos al equipo de NET Noticias. El 26 de febrero se publicó en la prensa esta noticia de los 211 millones de dólares. Eso es lo que nosotros sacamos en esta volante para que el pueblo fuera enterado de la verdad, de lo que está ocurriendo con los recursos de Colón. Yo creo que las servidumbres son para todos. Nosotros tenemos el derecho de movernos por cualquier calle. Yo creo que no estamos secuestrados aquí en Colón. Tenemos el derecho de pasearnos por donde queremos. El gobierno actual, ¿qué pretende? ¿Que seamos mudos? Nosotros no somos mudos. Aquí no somos modo Shakira. Aquí nosotros vemos, hablamos. No nos vamos a callar ante las cosas que están ocurriendo. Es necesario que el pueblo ya levante la voz. No podemos seguir en la manera como estamos viviendo. Un Colón abandonado, un Colón secuestrado y nadie dice nada. La candidata del partido Realizando Metas, Lucomayra Díaz, donde ella pide a las autoridades de este distrito de Colón que den un informe en que se han gastado los 211 millones de dólares. Esto ha causado mucha suspicacia en la opinión pública, ya que el día de ayer, a través de las redes sociales, circuló un video donde Lucomayra Díaz y el candidato a diputado del circuito 3-1 graban un video en las afueras de la sede del Palacio Municipal en la provincia de Colón, donde piden que se den un informe en qué se utilizaron esa gran cantidad de dinero que se utilizó. Para NET Noticias, desde la provincia de Colón, le informó José Félix Ortiz. Bien, gracias, José, por esos detalles.